Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traemos un episodio más de su podcast Hablamos Mal. Compa Chairoman, ¿cómo está? Bien, mi compa Goose saludando a la gente. Gusto en verte. Oye, pues acabamos de terminar de grabar un episodio en mi canal principal, WG. El podcast de. ¿Cómo le vamos a poner ese podcast? ¿Cómo le ponemos? Pa pa pagar derecho de piso o algo así. <laughs> mi, mi vida como comediante. Pagando derecho de piso. Así. Sí, algo así que, que, que llame la atención, vea que morbo. Sí, es el morbo. Fíjate que yo no pongo los títulos, no sé si sabías eso. No, yo pensaba que sí. No pongo ni los títulos ni hago las miniaturas. Por eso me echan mucha carrilla en mis podcasts, no sé si has visto los comentarios, donde yo a veces adopto esta posición. Cuando estoy hablando con una persona y hago esta posición. Así, con la, con la ceja levantada. Sí, como analizando que, a ver, ¿qué estás diciendo, idiota? Así, ¿no? Sí. Entonces, la, la gente dice que por qué el editor siempre agarra esa miniatura. Ah, ok. Si Udri siempre sale levantando la ceja. No, es que yo puedo estar normal así. Claro, no, sí, claro. Porque la gente no sabe cuando le, él está hablando o el invitado, yo no muevo la cabeza. Sí, Para no andar. Ajá. A, a sí. veces se toca sus partes, ajá, pero también. sí, ajá. Es normal. Es más, di, di, di algo, dime si no estuviera encagante esto, cuéntame algo cuando... Sí, no, pues veo cuando me acuerdo cuando sí. uno empezaba sus inicios, sí. iniciaba uno de la sí. trayectoria. Sí. Sí, güey, de la verga. Sí. <laughs> es que gente, yo me, ha, me ha, tocado ver gente que podcast, que el va a estar hablando. Ajá, sí, claro. Sí. Sí, sí. Ajá, ajá. exactamente. El ajá. Sí. Esa ajá. va. Ay, me zurra, güey. Yo quiero, quiero que tú hables, güey. Verga. Si tú puedes hablar una hora, güey. Por mí mejor, a la verga, si yo no, no hablo yo y tú te escucho nomás. Sí, si no cuentas una historia, ¿no? Ah, claro, sí. Obviamente que si es una es de cotorreo, pues yo, yo sé dónde hablar y no hablar. Entonces, o contigo, pues no me para la mamadora. Y con, con gente que estamos al, al mismo nivel de cotorreo, sí me hablo, me suelto hablando. Sí. Pero cuando me vas a contar una historia de algo que te pasó, de que te dedicaste a algo ilegal o que hiciste esto, yo mira, me cabo la boca. Sí, a huevo, porque le está dando tiempo que, que la, la historia, la gente la esté disfrutando ah, como debe ser. Ya, ya, ya sé cómo le vamos a poner este podcast. Le vamos a poner el video que me borraron. Los del banco. Algo ¿cuál, así. ¿cuál? Es que no. Tú sabes. <laughs> que no quiero decir el nombre del banco. O sea, Hablaste mal de un banco. De un okay. banco. Ah, ok. Este, <laughs> Hablar mal de un banco. No, no hablé mal de un banco. De, de tu banco. No, déjate, te voy, te voy a enseñar una. ¿Sabes lo que es esto? A ver. A ver, déjame que te lo Ahí una foto de tu verga. <laughs> sí. Ay, la su pinche madre. Ok. Si sabes lo que es. Ay, güey. ¿Sabes lo que es esto? No es de ese nombre. Eh. No, no sé. Ahí se ve. No, ah, no, no, no. Ah, sí, sí, ya, ya. sabes ya ya. qué son banco? Ah, ok, ya. sabes qué banco es? Sí, ya, ya ah. entendí. Ah, oh, todo puños, güey. <laughs> y que, pues, ¿qué tiene que ver eso? <laughs> ah, además, ya entendí, sí, sí del, del, del de la tele, el de la sí, tele. Sí, de esto, güey. No, es que como que se penalizó demasiado, güey. Pero, ¿qué pedo? ¿Qué y dijiste? Sí, hay una chava que trabajaba en ese banco. Ajá. es de, es de tiendas crediticias. Ah, ok. La, la competencia de la tienda amarilla. Ah, sí, la, la que tiene un rayito. <laughs> La competencia de Copel. Sí. Haz de cuenta que yo. A mí me, me, habló, me, a mí me hablaban muchas personas, güey, que queremos grabar un podcast contigo y que yo anduve dedicándome a esto y acá, mucha gente. Y de repente, a mí me, me habló una persona que quería grabar un podcast. Esta persona dijo que ellas, ellos se dedicaban a robar dinero, güey. A robar, pues, del, del banco, güey. Ajá. Y contaban las movidas que hacían. La intención del video, en, desde un principio, era. Yo trabajé en banco y así robábamos. Te lo cuento para que ya no les pase a la gente porque yo ya no trabajo ahí. Exacto. La intención era esa. Entiendo que al banco, como lo ha dicho mucha gente, el banco lo menos que quiere, güey, es que pasen esas cosas, güey. Se supone. Digo, yo, yo como un dueño de un banco no me dedico a robar. Si tienes un restaurante, vas a querer que les hagan pelos y, y, y que le salgan hormigas y que no vas a querer, pero pasa. Sí, ni que la comida esté fría, ni que le falté sabor. Pero ¿no? ¿por qué ¿no? pasa por los malos empleados? Que un, que un mesero le rayó a la madre al cliente porque no le dio propina, es culpa del mesero, no es de la empresa. Adrián Marcelo me platicó que en un restaurante de buffet muy conocido aquí en Monterrey, Mexicano, también una sucursal, él contó que su hermano trabajaba en ese restaurante y al, a la comida, güey, le, le echaban gargajos y le echaban eh, pelos de vello público. <laughs> al puré. <laughs> Pero esa no es la culpa del, re del, resta del restaurante. Es culpa del, del mal personal, güey. Sí, pues hay gente naca, gente pinchona. Entonces, sí. el punto del podcast era hablar de cómo ellos robaban, güey. Cómo te encasquetaban cosas a crédito. Sí, como, como abrirte la puerta sí. a, a un mundo que tú desconoces y que yo te puedo compartir algo, ¿verdad? Entonces, yo soy una persona que... A mí si me habla un sicario, a mí se si me habla una... Un padrecito. Pa a quien me hable, güey, a mí, yo lo voy a recibir aquí. Yo te puedo grabar con, con un mafioso, tanto te puedo hablar con una TikToker famosa, te puedo hablar contigo, te puedo hablar con un cantante regional mexicano, con un rapero, con quien... Con una sea. señora católica. Un ejemplo, <laughs> sí. y hablamos de la señora católica, ¿no? Entonces, pues yo voy a estar abierto. Entonces, ahí hubo un detalle con esta, el personaje. Dos horas me duró el video de arriba cuando me lo bajaron. Fue en caliente. En caliente, rápido. Y fue de una forma, güey, que nunca me había pasado. No fue ni la que... editada, güey, ni no, nada. Y fue como que todo el video. O sea, el video no es. Es como si yo me, como yo me hubiera robado el video. Ajá. Como si yo me lo hubiera robado. O sea, el video no es tuyo. No sé cómo verga lo hicieron, pero ahí se nota donde hay poder, no hay poder. Sí, claro. Porque fue de una forma muy peculiar, güey. Fue una forma muy peculiar que dije yo, ah, cabrón, eso nunca me ha pasado. Me ha pasado que me, que me manda oye, en tal minuto, a tal minuto mencionaste el nombre de este banco. Sí. Entonces, por consiguiente, pues ahora sí que. Desmonetizado a lo desmonet mejor. O te dicen, borra esa parte. O sabes qué? en tal minuto, tal minuto, aparece una persona que reportó que no quiere salir. Y yo a veces, ah, que chingue su madre. Y yo tengo el derecho hasta de no borrarlo si quiero. Ajá. Ahí no me preguntaron, ahí me borraron el video. Entonces dije yo, bueno, pues. Pues es que porque me, es que mencionamos el nombre, decimos cómo. O sea, fuimos muy explícitos, pero todos con el fin de que. De que pues. Que la gente se cuidara, pues. Entonces. Pues ese video llegó a, 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 a vista del dueño, güey. Y el vato contestó en un video. Hay una muchacha, ahí búsquenlo. Hay una muchacha que habló de, del banco que supuestamente robaban. Pero créeme que no se hace esto en el banco. No sé qué tanto. Y ahí. Hay unos youtubers que se venden. O sea, como que, dándome a entender que yo me vendí. o sea, que Sí, que otro banco te anda pagando. Por una, una campaña. No, güey. Si esa persona, él... O su... Nieto... Nieto o tío, no sé qué. Pues yo lo conozco. De hecho, yo le iba a entrevistar. No creo que va a querer entrevista después. <laughs> yo <me risa> iba a entrevistar al, al chavo este. Al... Su, su nieto sobrino, no sé qué sea. Le... Tuvo... Estaba la propuesta abierta hace mucho. Más que no usada por X razón, va? Entonces... Yo no no yo no 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 tengo la necesidad de hacer eso pues. y sí, andaré inventando ni nada. Inventa como, por qué me voy a quedar echar al enemigos a una persona así? Hay cosas en las que yo ya he dicho, no no, yo no puedo quedar mal ni con los aeropuertos, ni con los hoteles, ni con los bancos, porque eso es lo que yo yo vivo de eso, güey. Sí, claro, ¿y las No marcas? puedo decir y que el SAT que chingue su madre. A ver, ven para acá. O sea, no sé, pues uno no puede, hay cosas que uno no, que sabes, no te puedes meter ahí con Sanzón a las patadas. Entonces no será tan tonto como para venderme por diez mil pesos, como dice esta persona. Claro. Si, si, no, si vieras si viera, si, si viera mi canal, que... se darían cuenta que yo entrevisto tantos sicarios, gente que estuvo, pues todo lo que te mencioné, la gente que he entrevistado, ricos y pobres, no importa quién sea, pues yo lo voy a entrevistar, hasta ahí nomás. Sí. Entonces, pues, me, me, no me pusieron strike. Solamente me lo borraron. Y yo dije, ah, pues, bueno. Censuro la palabra banco. El, la palabra completa del banco. Ajá. Y lo subo a mi, a mi otro canal. O sea, al de Good, a Bueno, a este, pues, a Legus Grivenos. Sí. Lo estaba subiendo apenas cuando se me canceló la, la, la subida. Lo reconoció, lo identificó. Como si estuviera... Hay, hay cuenta como si estuvieras subiendo por... Una película. No, no, deja tú. Es algo... Hay algo que dicen. Yo no sé, pero dicen que cuando estás pasando archivos, por ejemplo, por WeTransfer. Ajá. Te mando una película no por, pero esas es de las de no de mayores, sino de Ah, de sí, las muy prohibidas, sí. muy prohibida, sí. prohibida. ese ese tipo de, de, de no por muy prohibido, ni siquiera te llega el archivo cuando ya te interceptan ahí luego luego. Ah, mira. O sea, ni siquiera alcanza a subir el video cuando entonces dije, ah, cabrón, entonces me di cuenta que el banco este pues patrocina a YouTube también. Sí. Entonces me hablan de arriba al día siguiente, de ahí arriba de YouTube, que pues que hiciera esto, mira. ¿Sabes ¿Qué es esto? Que hiciera esto, mira. ¿Sabes qué ajá, es? O es sea, Dale vuelta a la ajá, hoja. Y ya. Y supéralo es. y adiós. Bueno, pues está bien. Entiendo, güey, porque si yo tuviera el poder, lo hiciera también, güey. Si a mí sale un cabrón a hablar chingaderas de mí o de mi familia, y tengo el poder, a esa madre el video. Pues lo hago. O sea, sí. lo entiendo a cierto punto, pero. Lo que no me gustó es que esta, pero este señor dijera que yo me vendí y que yo lo hice por dinero para hacer una campaña al banco, cuando no era así, güey. Sí, o sea, no, 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 pues, tú das, le das derecho a que alguien venga a contar lo que, lo que le. Y estoy le seguro, convivir. y esos vatos, estoy seguro que su, su, saben quién es la persona esa. O sea, ande, 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 o sea su, saben ellos, ah, sí, o a lo mejor la echaron como loca. El problema es que se hizo, se estaba haciendo muy viral el video. En TikTok, un fenómeno. De hecho, en TikTok. Pienso yo, yo pensé, digo, bueno, pues esta persona tiene poder aquí en México, pero en China se la pela. Eso es lo que dije yo, porque los dios siguen en TikTok y tal la pedacera, hay gente que me dice, mándamelo, no, no, yo yo voy a darle vuelta a la página, ah, Ok, bueno, esos temas yo no los voy a hablar. O, o yo también la calle, ¿para qué vergas dije el nombre del banco? Ajá. Porque es atentar sobre, sobre los bienes de alguien, ¿no? So, so, sí, pues. Sobre nomás su marca, pues. Me hubieras aquel... dado a entender, eh, un banco. Me hubiera, me vestido de, o, de azteca, ¿no? Un penacho, güey. <laughs> Me hubiera vestido de azteca. Sí, un calendario aquí. <laughs> un ahí para que la gente viera, viera... ¡Hola! Vamos a... Ver, así, mira, nada más. Así. Pero, eh, entonces, eh, si alguien se quedó con la duda, como yo... Puede entrar uno a TikTok y ahí puedes encontrar un Pero poco... no lo van a encontrar. Eh, son dos horas de plática. Sí, nada, pues, pues... Pues vas pero... a encontrar porque no, la, muchos, no muchos lo son a descargar. Salió en noticieros, me hablaron una entrevista. ¿no? Y aparte me caga cuando me hablan. Ya te dije, termino de grabar con un güey? Sí. Queremos entrevistarte para que nos digas cómo conseguiste a Camilo, cómo conseguiste al bochicolero. O pásame su contacto para yo entrevistarla. Chinga tu cola, vaya busque usted. O sea, es esa gente que todo quiere bien fácil. Y luego todavía dijeras, oye, te lo intercambiamos por ciertas entrevistas a ti ¿No? o te vamos a invitar a que participes en no, un programa. Yo decía, ¿Cuál programa? ¿Cuál programa? Así, así es como cuando llegó el Diablo a mi casa a tocarme, güey, me ofreció muchas cosas wey, el Diablo a mí, güey. El diablo, el diablo, el diablo. Y le dije. O alguien que le decía el no, diablo. No, el diablo. Y dije: Pues ¿tú qué, ¿usted qué le puede ofrecer que yo no tenga? Le dije. Nah, no, no. Eh. no así hicimos sí, bien sus sí, sí, compas. Oye, ahorita que dices el diablo, ¿te acuerdas cuando éramos niños? O sea, en los noventas o así. Que existen muchas leyendas urbanas de que en una discoteca un muchacho muy guapo, enigmático y nadie lo conocía. Y que la muchacha bailó con él y que se asoma para abajo y una pata de chivo y una pata de gallo. Mira. ¡Venga, toma! Sí, ¿qué sí, así decimos ¿Eso? así de que... Eh, wey, el otro día... Es que decimos siempre que el dinero... Cuando hablamos de temas de dinero... Sí, pero esas, esas cantidades para mí son nada. O sea, bromeamos con eso siempre. Ajá. Pero... Pero así quedó el video ese del banco. Sí, Le, por... Esa palabra censura la editor Sí, pues para qué le das censurar a este también, Simón. No, pero es que estabas atentando. O sea, es que no dijeron ahí exactamente. Fue de tal minuto, tal minuto. simplemente todo el video. Y ya no me dejaron subirlo. Entonces pienso yo, como haber dicho el, el nombre completo de, de esta empresa, pues el algoritmo lo detecta y estás diciendo chingaderas. Y pues lo que no, no me gusta lo que estás diciendo, estás atentando o sea, todo contra Todo el video el... completo quedó denunciado. Todo. De modo que tres palabras que subas. ...lo detecta como que este... Partido. Bueno, eso sí no sé porque yo lo subí completo. Nomás censurando el nombre. Pero no era eso ya, güey. Era otra cosa. Entonces... A mí, a mí, pues digo... A mí me han borrado bromas también por pesadas. Y ya no los vuelvo a subir porque sé que me van a meter una... O sea, me, a veces me dice, te borramos la broma pero no te pusimos strike. Sí. Ay, pues gracias. Ajá. Pero en esta ocasión... Si me lo, no me pusieron strike solamente me lo quitaron. Y está... No lo vas Ese video no lo vas a encontrar completo en YouTube. No sé dónde lo puedes encontrar pero... Ni se lo va a pasar a nadie yo... Y el que lo y el, porque sé que hay personas que lo tienen. Claro, ¿no? hay gente que Pero, eh, saben, que no, todo en pero saben que no lo no pueden difundir, güey. El video ese. Pero a mí lo que me no, a mí molestó es que dijeran un pseudo influencer que se vendió por 10 mil pesos. Ya no. Eso, eso sí no soy yo. eso. Ajá. O sea, ni menos por diez mil pesos, me has pagado un millón, todavía lo hubiera hecho. Sí, sí, y ese, ese, ese ganas de desprestigiar. Sí, pues. Pseudo. O sea, sí, pues, o sea, ahí, ahí está mal, pues así me entiendes, pero. Porque piensa que yo orquesté todo, pero no orquesté nada. Yo solamente, claro, sí, adelante, hay contenido y, y pues ahí pasó. Pero lo voy a entrevistar el señor ese a ver qué me tiene que decir. Anda muy activo en las redes sociales. Sí, anda muy metido. A lo mejor sí te da... Pero, una... pero fíjate que hasta eso, o sea, independientemente, yo pienso que, o sea, en el fondo yo lo hubiera hecho también... lo hubieras hecho tú, la verdad. ¿De qué? Si tú fueras él y sale un güey como yo a hacer un video despre desprestigiando a tu a tu empresa, a tu restaurante. Yo usaba todo mi poder para eliminar ese video, güey. Fácil, sí, pues. Claro, pero. Pero yo pienso claro, que claro. le convenía más a él decir, vamos a investigar, vamos a poner cartas en Oye, el asunto. Oye, a ver, ven para acá, que me hablen a mí. A ver, ¿quién es esa persona? Pues mira, la persona es este número. Ah, porque la otra cosa que me gusta también cuidar la privacidad de la gente. La gente que se pregunta, yo no, nunca les veo la cara, porque yo siempre grabo en hoteles. A mí me dicen, ya llegaron. O los de, lo, lo, Me marcan, ya, ya están abajo. Suben. Suben con sus lentes, sus cubrebocas y su gorra. Se meten al baño, ahí tengo una capucha, se meten y salen con la capucha y se sientan. Y yo nunca les veo la cara y se van y, se, y así se despiden. Me dejan mi, mi capucha. Ajá. Pero nunca les veo la cara, güey. Sí, no tienes no, ni por qué reconocerlos. Na nada más. Hay uno que se llama Gafe423. A ese no le vi la cara. O es un militar. No le vi la cara. Llegó con su cubreboca, sus lentes oscuros, su gorra y, y, y... ¿Cómo está? Se metió al baño. Salió, se puso una capucha que él ya traía. Y nunca le vi la cara. Y pues no es como que... Como que... Ay, cómo te no la cara, ¿no? Pero pues su personaje, pues su identidad. Pues entonces, varia gente... Yo digo, ah, mira, para cuidar tu identidad. Para que luego no pienses que yo te tomé una foto y... Sí, que mejor yo tengo llega, otras ideas. Te Llega Y te metes al baño Ahí te va a poner la capucha Y te la pones Y sales ya con la capucha Y te vas y, y así Yo pongo así Y, y aparte se está más misterioso el peor. Y hacemos el, el, la, la entrevista de espaldas Y la verdad. Y, <laughs> así, eh, así como Se van en inglés ey, así, pues, Entonces, se, se ve eso, ey, eh, eh. entonces eh, Yo trabajé mucho tiempo Por el Chiron Man Y el Chiron Man A mí una vez Me agarró los malos <laughs> <laughs> Sí porque hasta la voz Hace sí. mal Ah eso sí Me dicen que censura. Nah, se ve bien horrible Se escucha bien horrible La voz censurada todos otros Así con la voz. De, ¿sí? de loquendo. <laughs> la voz de loquendo. ¿sí? No, me salen con cada cosa. ¿ve? A ver, otro vete. No, que yo yo tengo mucho dinero y, que te, y me mandan videos de, de pacas de dinero. Pinches, pilas de dinero, así como tarimas. Ajá. Pero véngase para acá, que lo hacemos. Sí, pero nomás censúreme la voz. No, pues no quiero así. ¿ve? Así vamos bien, pues. Así, bueno, te trapo la cara, pero con la voz bien, pues. Es que como que hay gente que con la voz sí lo identifica. y pues sí, yo pero, soy un programa. Pero, pero ¿para qué quieres jugar con el diablo? Y, y ¿para, qué quieres, para qué quieres jugar con el diablo y pero que no, no salí quemado. ¿Para qué quieres venir a un canal? Dan ganitas de contar algo, pero. Pero si es lo que te digo, no lo hagas. ¿Para qué quieres venir a mi canal a decir chingaderas para luego decir borra esto, borra esto? Entonces no abras la boca. Yo tenía un programa donde la gente hablaba para contar por pues, sus pecados, ¿verdad? Ajá. Y, y les daba miedo. O sea, eh, pero es que mejor te mando un WhatsApp y tú lo lees. No, es que está más chido que tú hables. Pues sí, por nota de voz. Y dice, no, pero pues es que me van a reconocer. Y, y fíjate que sí. A ti te ha pasado que con tu voz te reconocen. A mí siempre. Hacen los... Por teléfono. Buenas wey. tardes. Si ¿Sí me puede traer un club sandwich? ¿Qué onda, Goodry? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Sí, sí, sí. ¿Para pa qué? ¿Qué habitación? Tal. Y ahí llega el vato con sus compas. Uy, estoy en la habitación. Con la pura voz, güey. Sí, wey, wey, a huevo, yo... güey. Yo no, yo no, a veces no, no uso mi nombre para registrarme en los hoteles. Lo registro el nombre de Edgar León, que es mi, mi compa. Ajá. Que, que me reserva todo y él llega hace el check-in y de todos modos como quiera la gente sabe es yo es amigo de él así o cosas así pues sí a, a mí me pasa a veces que voy a lugares y, y no sé en una tienda de hamburguesas ¿verdad? Y estoy haciendo fila y siento que alguien se me queda viendo y digo ah, pues, a lo mejor me ubica ¿verdad? y luego ya me sigue mi turno buenas tardes bienvenido qué desea ordenar yo te encargo una hamburguesa y todos. ¡Cherusman! Así, o sea, el, el, el que me vio, ¿verdad? como que nada más estaba esperando que hablara para confirmar. Sí, morse. Porque la voz te lata, ¿eh? Sí. Y pues bueno, para la gente que me pregunta qué pasó con el video del banco, a mí me lo bajaron y no lo puedo volver a subir. Y de todos modos tengo pensado volver a subir ya. Sí, no, pues ya ni modo. Ya. Si alguien lo tiene, pues. Pues que lo vea y. y Haga lo que usted quiera. Y ya, y ya, como dicen por ahí, mira. Y ya. Ya bien. Y dices tú, bueno, ¿para qué toco esos temas? Y. El, Sí, sí, pues sí me... los temas que tomo, toco a veces ya son delicadones porque te dices tú, bueno, ya hablamos de este banco. Ahora, ¿qué tal si viene, pues yo, ahora yo le sé cosas a McDonald's o yo le sé cosas a un hombre, mochatos encima, ya no van a, ya no va a querer dejar de entrar a comer, güey. Ya sé, güey, deja tú, pues al final de cuentas, no deja de ser gente muy poderosa que, que al final tiene negocios. Mira, te voy a platicar algo. Un amigo que en paz descanse, me hizo una plática una vez. No, hombre, güey, una chava de la tele. Dijo, adivina con quién anda fulana, una aquí de Monterrey. No, güey, no sé. Con un vato, güey, que hace, o sea, ni sabes a qué se dedica, le dije, malandro. Dijo, no, parecido, pero no. A ver, no te entiendo. Dijo, el vato hace sorteos falsos. De fundaciones para los niños y, yo, y me, me explicó todo el pedo. Y yo dije, no mames, güey. Yo, sí, yo siempre donaba, güey. Me hablaban por teléfono, buenas tardes, buenas. ¿Se encuentra el señor Rodríguez? Sí, soy yo. Ay, mire, que el, el sorteo para los niños y que la casa, mi, mi niño hermoso, decir, y así pendejaditas. Y como de tres sorteos diferentes, me hablaban 100 pesitos el boleto. Te daban tres boletos este por, por 100 pesos. Y, y el, el primer premio eran 10 mil pesos, el segundo premio, no sé, un electrodoméstico, algo. Y, yo, don, yo donaba, güey. Y, y resulta que era puro pedo. Y el vato era, pues, no, no sé si millonario, pero se estaba haciendo rico. Al grado que ya andaba con una viejona de la tele aquí, chingas a tomar. <laughs> y yo apoyando. Si yo a lo mejor quemara directamente a la persona esa, pues le chingo el negocio, güey. Claro. Tú no sabes de qué sea capaz esa persona de decir, güey, ganaba 10 millones de pesos al mes chingando gente y este puñeta vino y me arruinó mi, mi negocio. Vergazos no creo que me dé. No bueno, creo es que, es que da, lo, da lo mismo, imagínate un malandrillo que gana su sus 300 mil pesos al mes de maña, ¿no? De lo que él hace. Sí, de Pero cuotas tienes... o la chingada. Y si, le, si, un día, si un día le quedas mal a esa persona, pues te puede mandar a hacer algo, ¿no? Sí, perdí unas nalgadas. Unos tablazos <laughs> o algo. Sí. Pero, ¿qué te hace pensar que el empresario, que es bien, empresario bueno, que gana me... más que él, ¿qué te hace pensar que no lo puede hacer? No, fácil. Está como los, alba... los albañiles, güey. Mira, yo estoy ampliando mi casa ahorita. Que, por cierto, güey, <laughs> no, ¿no nunca has pensado en ampliar tu casa o segundo piso o algo mm, así? Todavía no llegamos a ese punto. No ha llegado a ese punto. <laughs> Oso, uno dice, en su ignorancia, el piso. ...pues unos 10 mil pesos, uno tiene esas ideas de... ...aquí hago un segundo piso, me gasto unos 80 mil pesos, uno piensa. Ajá. te das cuenta cuánto cuesta construir, güey, es carísimo, güey. Sí, pues. Pinche segundo piso, medio millón de pesos y tres, cuatrocientos mil pesos. O sea, no manches, o sea esas cosas que... Yo tengo años, güey, tengo años terminando la casa, güey. Ajá. Por yo no, un terrenito, es como le dicen las señoras, un terrenito, mijo, a tu gusto. Bueno, pues claramente con proyecto ejecutivo, arquitecto, todo el pedo, ¿no? Sí, ándale, no un maestros Pero es que es carísimo, güey, construir. Es caro, caro y pues yo yo pensando, no, en... y usando materiales buenos, un piso bueno de porcelanato y, y una cocina buena con granito o con cuarzos, Son cosas que, que uno piensa, ah, pues un cuartito y barato, no, 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 no. Aunque me dan ganas de hacer un video haciendo un cuarto para Motivados los moros que salgan su cuartito. Bueno, sí. el punto es que yo estoy ampliando mi casa y pues ya, ya, ya la estoy terminando. Wey, ya no me falta el, una, una cochera que me va terminar con tabla roca y ferro ya para irme a vivir allí. Hice un video donde batallé con un. Ah, porque lo estoy dejando de caché, tampoco lo estoy dejando a feo. Ajá. Mi baño con su jacuzzi y todo acá malón. De hecho, hice, hice un video donde un albañil me quemó con una feria. Y al vecino miró que me hicieron un buen trabajo del piso y pues eh, él quiere también un piso igual al mío. Bueno, o sea, un piso de cemento y luego él ya le, ya le ponen los Z que de su preferencia, ¿no? Sí. Hey. Y eso, esa empresa es muy buena, güey. La, 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 la que hizo el trabajo oh, está con madre. Pues es muy difícil que hoy, que hoy en día consigas mano de obra de albañiles buena, güey. Que te cumplan porque todos te quedan mal, güey. Todos, todos te van a quedar mal. Sí, wey. no todos. van ni la chingada. Entonces. Llegan pedos, se van Entonces, al, al, pues, como estaban ocupados conmigo, pues el güey se desesperó y agarró a, otra, a otros chavalos ahí de Facebook. Total, que eran como 100 mil barros del piso. Del puro piso, porque está grande. Dio 50, porque ya se el 50% para empezar. Y lo quemaron, güey. Los vatos ya no fueron. Sin gama. Entonces, yo digo yo... Si tú eres albañil... Y si te quemaron con el... Pues, dio 50 mil pesos. ¿Qué te hace pensar que no puede dar otros 50 mil para que te hagan algo? Sí. Porque si, tú, si yo tengo... 100 mil pesos para poner un piso... Y me quemas, te pago 20 mil y te vas... ¿Qué te hace pensar que no pueda gastar más en que te hagan algo o que te vayan a buscar? Digo, sí, bueno, en un abogado para estar tan, con eh, wey, tu tan, madre. Tan barato que es bañar a una persona. O Sabañar sea, sabes qué es bañar que te levantan las aguas, o sea, que te sepan quién eres o de dónde vives y acá. Sí. Hay sí. mucho la gente no sabe el término de contratar detectives. Mucha gente piensa que el detective es con la lupa y con el puro afuera de tu casa. Eh. Ajá. No, un detective te va a investigar a la persona. ¿Sabes qué? Quiero hacer negocios con esta persona y quiero, o sea, quiero que me investigues. Si esas casas son de él... Y quiero que me investigues esto... Y pues ahí... Él lo investiga... No, mira... ¿Sabes que Si es cierto... Esta persona es, es buena... Tiene esos terrenos a su nombre... Y ese contrato es bueno... Yo ya, ya lo investigué... Eso es cuando dice... investigamelo. Son... Son... O ex-policías... O detectives... O alguien que sepa... Que tenga acceso a una base de datos... Sí... Ahí, en mexicano se le conoce como sabanear... Vamos a sabanear a alguien, ¿no? Cinco mil pesos... Ocho mil pesos... Por hacer algo, ¿no? Bueno, no, no... no o sea... Por... Averiguar lo que ya está en la red, lo que tú ya tienes en tu... todo lo que sí, te has registrado. Y para checar con, registros públicos. Sí, cuán, cuán, si, si tienes acceso, si tienes eh, recibos de teléfono a tu nombre, cuán, tu número telefónico, ahí va a aparecer tu, tu, tu dirección, tu carro. Tu, cuando vas al ayuntamiento, ahí con hasta con las placas te aparece donde vives. Güey. Sí, claro. Pues investigamelo él. Y si saben tu nombre, saben tu RFC. Y si saben tu RFC, saben quién es tu mamá. Y, y ahí se van se van yendo, pues. No, está bien fácil. Una vez un compa cayó al bote, tuvo unos meses, por puñetas, andaba comprando mugrero y en, en, se quedó a consumir ahí mismo. Y llegó una, un operativo y se lo llevaron y al que, al que vendía no. <laughs> sí, bueno, este idiota. Oye, dice el vato que entrando los, 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 los acomodan donde deben ir. ¿Tú por qué caíste? No, yo por consumidor. No, háblame, dime la verdad y palo y palo. No, consumidor, consumidor. Ah, bueno. Te vamos a meter en este pabellón, o sea, en esa área, ¿va? Entonces lo mandan a un una área que pertenecía a cierto cártel y entrándolo luego, interrogatorio. ¿Cómo te llamas? No, tal. ¿Dónde vives? Tal. ¿Y cómo te dicen? Tal. ¿Y hasta este qué te dedicas? Tal. Y todo, todo, todo. A ver, y el teléfono de tus papás, y el teléfono de tu mamá, y te, de tu casa. Entonces, dice, en un WhatsApp le estaban avisando a alguien que estaba afuera. Se llama así, 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 toda la información, ve y chécale. Entonces, si iban a, a, a la colonia, a la Mano cuadra. mamá fotos. Sí, de que no, sí, güey. Sí, como dijo el vato, ya pregunté. Sí, los vecinos dicen que este así, 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 papás, mamás. Todo, entonces, ya te tienen bien ubicado y todo. Entonces, es como cuando dice uno, no, si un día yo hago una pendejada, me escondo. Yo de Monterrey me iría a esconderme a un pueblito allá en Oaxaca. Pues ahí en ese pueblito debe haber un vato que está conectado con, con aquellos. ¡Eh, güey! Búscame en tu pueblo si llega un pendejo nuevo que es de Monterrey que andamos buscando y aquí está su foto. ¡Traigan, papi! No, te toca. Por eso, quieto, por eso dice la gente: te tengo, Ya te tengo ubicado. Piensan que están afuera unas camionetas ahí. No, güey. Ya sé dónde vives, ya sé quién es tu mamá. Porque lo, cualquier persona lo puede saber, güey. Sí, está Hasta fácil. Hasta con las tío. redes sociales, güey. Sí, no, o sea, no, no. es que, o sea, tus datos. Para hay esas gente, redes está fácil. Para hay, ge no. hay, hay, gente, hay gente que le da mal uso a las cosas. Pues, por ejemplo, el trabajo de detectivo es necesario para que investigue cosas. O sea, es que esta persona que quiere hacer negocios conmigo, lo si no es un estafador. O ¿sabes qué? que se perdió mi hija. Ándale, mi... le estás hablando de temas sí, serios, o sea, es pero es que... también para pendejadas, sí, como Yo pero, pero, que si voy... mi vieja me engaña. Por eso, pero, <laughs> pero eso lo puede hacer para mal uso. Yo te puedo engañarte te contrato como. Porque los, muchos detectivos los engañan. No, es que quiero saber quién es, porque pero nomás ya ya que sé tu información yo te secuestro después yo sí está claro o sea tú no lo sabes pues pero o a sea, lo que voy es que se les hace fácil a la gente estafar o fácil robar cuando no no sabes yo eso era mi lógica este güey este wey va a gastar medio millón de pesos aquí en arreglar su casa a huevo que tendría cincuenta mil o veinte mil porque lo, que, lo que le pagan un sicario, ¿no? Por porque te maten. Sí, hasta diez mil pesos ha salido en la tele. Bueno, dijeras tú bueno, no soy tan malo, no lo quiero asesinar, va, no soy ese asesino. Pero una tableada, sí, unos diez mil unos pesos, fácil. Una quebara de patas, o sea. Sí, o, o, pinche malandrío que vaya y le clave un cuchillo nomás para sí, que o, lo oyeran. Qué? Qué o, o dices tú, bueno, pues no soy violento, soy un animal. ¿Sabes qué? ¿Qué onda, ven? Cinco mil pesos vi que dale los virus de su casa. O de su carro, eso, o sea, sí, o, o vacíale líquido para frenos en todo el carro. Se o sea, todo son cumple. cosas que digo yo, no dimensiona <laughs> O Ponte azúcar en el tanque sí. de la gasolina. <laughs> o sea, lo que voy es que de verdad la gente antes de estafar hoy en día, saber a quién chingas. Si te vas a chingar a alguien, pues mucha gente dice, chingate al que tiene naranja en el mofle. Dice la gente, chingate al que <laughs> tiene dinero. No, a que chingue dinero, ahí estás a meter en broncas. Sí, Porque tiene y si tiene para esto, tiene para hacer maldades. Sí, güey. O sea, no, la idea no es, no es que no te chingues a nadie, ¿verdad? Pero está mal empleada eso de que, robale a los ricos. Ah, mira los, los ricos. Ah, ya viste mi video. Ah, tírale a los ricos. Ah, mira cómo me va a ir. Ah, sí. Pues lo el, que te digo, o sea, no. lo Lo ideal es que no le tires a nadie, güey. Así es fácil. ¿Qué te, no, no, te, no, no, no. Ni le robas a nadie, ni le tires a nadie, güey. Así es fácil. Hasta que dices que los ricos también pueden ser capaces de todo. Aunque sean personas ejemplares y, y, y este nobles, ¿verdad? Yo hace muchos años conocí una muchacha. Yo andaba por mi casa caminando y la muchacha, pues la vi muy bonita, vestida muy bien, una ropita que no era de la colonia. Y entonces en una parada del camión y yo, yo iba a, a, a caminar para mi casa, pero me podía ir en camión también. La veo y le digo, amiga, disculpa. Yo como de 21 años, y ella como de 19, 20, no sé. Le digo, disculpa, este, ¿todo bien? ¿Estás bien? Sí, no, todo bien, pero bien tímida, bien penosa. Le digo, ¿no eres de aquí, verdad? No, ¿y qué andas haciendo aquí? Es que voy a buscar una amiga, pero me equivoqué de camión y me bajé aquí, Le digo, pero no sabes andar en camión o qué. Dijo, no, es que yo tenía un BMW y me lo robaron. Entonces, pues vengo en camión, yo no conozco para acá. ¿Cómo? A ver, ¿dónde es tu amiga? A ver, enséñame. Ya me enseña. Le dije, eh, sí conozco, es por mi casa más o menos. Yo me pasaba, no bueno, o sé, sea, unas ocho cuadras más en el... Si me fuera en camión, me pasaría ocho cuadras más. Bueno, fui en camión. Me acuerdo, sí, yo lo pagué. Yo no traía lana, posible iba a caminar. O sea, no traía lana para gastar, pero pues me la gasté ni modo. Este, fui con ella, la dejo y con su amiga, la saludo, amiga. Este, si ¿sí viene contigo, sí, seguro, amiga, para dejarte ya en buenas manos. Sí, viene conmigo. Sobres, se me hizo bien extraño que una chava tan bonita en una corona, corona tan culera como la que vivo yo. Oye, pues total. Estábamos ahí, este, ah, le alcanzo a pedir el, el Face o el no sé qué, güey, no me acuerdo qué, qué, qué funcionaba en aquel entonces. De modo que seguí en contacto con ella. Pasan los años, ella me contacta, oye, ya, ya era comediante, ya, ya era comediante. Me dice, ¿cuánto cobras por un show para que vayas? Y yo dije, ah, qué chido que se acuerde de mí. Y me contrató, oye, voy llegando pinche cansota bien enorme, porque era novia de un vato de un chingo de lana. No sé si ella sea de lana también, pero el vato sí. Bueno, me vuelvo a contratar, fui como unas tres o cuatro veces, he ido a sus fiestas. güey. Bueno, en la primera, yo platico con los escoltas allá afuera, porque pues eh, yo llegué temprano, instalé el sonido y allá fuera y en lo que me decían que ya. Entonces platicando un escolta, muy buena onda, este, me dice, ¿y cómo conociste tú a la señora Patti, por decir, verdad? Y este, digo, no, pues la conocí este, eh, así así por mi casa, ¿y hace cuánto? Y yo, pues yo inocente, no, pues hace tanto, todo, tal cual, ¿verdad? Y al final de la plática me dice, el vato, así me da una palmadita, dice, no cuentes todo lo que te pregunten. Y yo, no, pero pues no hay bronca, pues... No tiene nada de malo. Dijo: Mira, te voy a decir algo, consejo, tómalo si quieres. Estos culeros, apuntando a los demás escoltas, son capaces de ir con el jefe a contarle todo lo que tú me dijiste a mí, pero a su modo. No, oiga, es que este, este vato tuvo que ver con la señora, por eso este, ella lo contrata mucho. Lo que usted, señor, mejor con cuidado. Y, se, y por 500 pesos o 1000 pesos que les van a dar por el pinche chisme, te van a poner una putiza a ti. Y yo dije, a la verga. O sea, si yo no dije nada malo, güey, y yo no, 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 no lo conté tampoco ni con malicia ni nada, güey, ¿por qué me van a hacer algo? Pues, o sea, así se maneja en esos ambientes. Igual yo me he enterado, por ese vato también me dijo que, que en fiestas de ricos ponían a pelear a los escoltas. Ese vato me dijo que él lo mandaron a, a entrenamientos a Israel, que Krav Maga y mamá y me haya chingo de pendejadas, que está bien incapacitado y que el, el patrón lo ponía a pelear, lo ponía a pelear mucho con otros escoltas de otros cabrones. O sea, güey, no, pues ricos, ricos si y lo que te queda, pues tan chisqueados y métete con sus viejas y métete con sus negocios. Sí. Y él, es ah, lo man, que te digo, pero, 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 nunca, a, pero aquí la pregunta sería, si tú fueras él. No, ¿sí? no, sería... Bueno, yo no, no creo que... Llegar al punto de que... Pelense, tú... No, ¿verdad? Como no, no son tortugas ninjas, ¿no? Pero... No le veo yo la, el no. caso. Pero solamente ellos saben por qué, güey. Sí, pero... Pero, sí. por ejemplo... Que a mí... No te metas con mi familia. No te metas con mi esposa. No te metas con mi, con mi canal o mi negocio. O en este caso, lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que esas, esas, esas tres cosas... Yo creo que las vamos a defender a capa y espada. Oye, güey, pero... Un paréntesis. O mis hijos... ¿Qué hacían los emperadores romanos? Peleaban con un león, con una persona y un oso contra un tigre. O sea, como que era la diversión del humano, güey. Poner a pelear gente. Un humano con poder va a ser pendejada. Pues fíjate que no, que, no, que no estás muy. Eso del box es es un pedo disfrazado de, de estar viendo a un güey golpear al otro, ¿no? Pues sí. Y porque los, los, las menas cabecillas del box pues son millonarios, güey. Sí, joder. Pues bueno, Pero se puede decir que por ahí va la cosa entonces. Sí, a mí no me, me gusta, gusta ver eso. A mí no me gusta el bots en lo personal. Pero sí me gusta ver la justicia. A mí me gusta ver gente coger. O sea, <laughs> pues no, no pelearse. Sí. Oye, güey. <laughs> si tú fueras rico, güey, hicieras el típico. en su madre ese, a ese vato porque hizo esto. Si tuvieras esa, esa, ese poder. Así de buenas a primeras, que mañana yo amaneciera y fuera rico, no, 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 no creo, güey. No, 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 no. Tendría que haber sido rico desde niño y ser bien. No, culero. No, no, pero. O sea, pero. Por ejemplo, jefe, la persona a la, que, a la cual usted le pagó el dinero para que viniera a remodelar aquí en la casa le pagó 300 mil pesos. No, no se aparece, si nos está escondiendo. ¿Qué haces tú? No, le he tumbado la casa en caliente. Ok, entonces pues, Ay, ya sí. me considera la... Entonces sí lo harías. O sea, sí, sí, porque sí, yo pienso que, la, que los, tanto los ricos como los narcos como los políticos pues tienen un paro con alguien que ese mismo alguien es el que. Te... ¿Por qué? Porque me lo han dicho a mí. Ajá. No, tú no te, usted no se preocupe por eso, viejo. Yo me encargo. Usted dígame quién es el que habló mal de usted. Yo voy y le parto. No, déjalo. Él, yo lo mire que anda hablando de usted. No, no, no le hagas caso. Yo le parto su madre. Pero si yo fuera un poquito más. Sí, Járale. madre. O sea, ya me metiste ese, ese poder porque tú me estás dando ese poder. Es como, por ejemplo, la mujer que se siente segura porque el hombre le dice: Si tú ocupas mi hija, tú me marcas, yo te doy dinero. Ajá. Y a, y a las mujeres entre ellas en el antro. No, pues es que pues tengo, ando con un güey, o sea, con el chairo más un comediante. Y si él me, yo le pido dinero ahorita me deposita. O sea, que le, tú le das esa seguridad, ese poder. Mira, amor, ya marqué el antro, te van a dejar pasar, te van a dar la mejor mesa, te van a tratar como reina. Sí, no vas a pagar nada. Yo mañana me arreglo con ese güey. Y ella, pues, le, le da la confianza de que la morra puede hasta, hasta se le sube poquito, ¿no? Sí, saca viejas. Sácame da pendeja, dale. Se le sube, pues, entonces, siento yo que detrás de una persona que solucione los problemas así con golpes o que dale, dale un levantón o dale o, o, man, man, o, mándale, achácale esto, me, métele droga y que lo metan en la cárcel y allá, ya, ya, estando adentro, ya después lo sacamos, pero para que, hay gente así, güey. Sí, claro. Pero esas cosas se las mete un amigo en la cabeza, güey. Porque a veces digo yo, a ah, ese güey, o sea, tengo un amigo que es medio, uh, pero tiene dinero. Y se le ocurrió un plan así, maquiavélico. No, tú no tienes la inteligencia para ese plan, le dije. Esa madre <laughs> te la metió en la cabeza a tu amigo el ministerial. Esos vatos ahí sí si tienen ese cerebro, pues. Son... Sí, son bien vivos, los pinches. Dije esa, dije, esa madre no se te ocurrió a ti. No, yo, no, cierto. Esa madre no se te ocurrió a ti, esa madre se le ocurrió a ese cabrón con tu compa. Se le ocurrió, nomás. Si lo vas a hacer, hazlo, le dije, pero tienes que tener en cuenta que. Él no va a parar bola por ti después. A lo mejor él te va a poner, no, oh, él, él me pagó. Y, y yo nomás te digo: iban a hacer una mamada de, que, de que un susto, un güey que, le, que se metió con la novia de no sé quién, pero a lo que voy es que son los amigos, güey. Sí. A mí me contó una así, igual, güey. Y a su casa se metieron a robar. El vato se juntaba con unos pinches cholillos, y entonces, como que al juntarse con ellos. Por pues los cholillos, como que le echaban el ojo, como que este vato así si trae la niña en su casa, y muebles o algo. Bueno, se metieron a robar. Él dijo: Ay, qué casualidad, güey, que les empecé a hablar en sus puñetas y me robaron. No, pues fueron ellos. Le dije: ¿Qué vas a hacer? No, güey, tengo un camarada que me va a echar la mano y tiene una, una quinta, un lugar así. ¿verdad? Este, y lo, los vamos a levantar un día y los vamos a llevar. Pero ya me dijo mi compa: Dijo, si los llevamos y si entramos ahí, no hay vuelta atrás, güey. No es como que los llevamos, les pusimos unos putazos y los fuimos a dejar otra vez a su casa para que nos denuncien mañana que les hicimos esto y dónde los teníamos. No, güey, de ahí no van a salir. Y yo, a la verga. O sea, mi compa, por la ira que traía, te, te he de decir que no sé si lo hizo o no. Ya no le pregunté, no me interesa. Sí, pues así no, que porque uno no quiere saber esas cosas, porque sí, si, no. ya, si ya sabes, ya eres cómplice. Sí, güey. No, no, tampoco le voy a decir, pero, no lo hagas. Pero estás de acuerdo que eh, ahí está el, el, el angelito? Y el diablo. Ajá. El diablo en este caso sería el amigo que te dice... ¿Le damos un levantón o qué? Sí, en corto. Y uno como es celoso de que... ¿Quién le dio la foto de mi novia? Porque la gente saca hasta sus... Con los memes saca sus chistes, ¿no? De que hay un video, no sé si lo has visto, de unos güeyes que se bajan de una camioneta. Es como una escena de una película. Y balacean una casa. Son como cinco metralletas. Se van. Pero es una escena de película, pero la vendieron como que, como que era real. Ah, órale. y el Y el meme decía, yo después de yo el, yo después de ver el like, el me encanta del güey que le gusta a mi novia. Algo así. Ajá. O sea, como a entender que fue una balaceada. Sí, que aquí no le andes dando like. Dale, uh. colero. Le aviso. Pero ahí te das cuenta. Que la gente sí trae esa ideita. Ajá. O sea, sí. Me, o sea, sí. ¿Eh? Yo tengo un meme muy viral que estoy con una tabla. Ah, sí lo vi. Estoy con una tabla. <laughs> sí. es, un, es un video que tengo. Y que al vato en el video le digo: A ver, ¿quién fue el que salió con el vato para golpear a, a nuestro amigo, a nuestro trabajador? Que salga y le vamos a dar un correctivo. 50 tablazos, así. Yo en el video digo esa frase. Entonces tomaron una captura de pantalla y dice... Yo, yo en, en, en la casa del güey, lo mismo, del que le dio Me encanta a mi novia, de los güeyes que le dan Me encanta, porque tienen esa idea de que me lo voy a chingar, me lo voy a borrar, Ajá. Tú dices, tú hablas de vergazos porque eso es lo que pero eso es lo que tú puedes hacer hey. hablas de que, que quién es ese güey lo, lo, lo levanto y ahorita le doy un sumadre. y ahí pero si tienes más dinero no me si tienes no una pistolita lo ya, no, ya, 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 ya no hablas de de putazos hablas de lo voy a balacear y más enojado uno y celoso que es el complemento perfecto lo voy a balaciar que tengas amigos malandros tú no lo vas a hacer y más si tienes el que te envenene el alma diciéndote que vamos, yo. Sí, el que que en vez. No, se pasa no nada. pero es que a esa, esa madre. Di, dime la verdad, güey. ¿Te gustaría tener a un amigo que te apoye en esas cosas? La verdad. La neta, no. Me da miedo. ¿Te daría miedo? A mí me da es miedo ese pedo. Mí... Yo soy de la idea que si yo hago una mamada grande. Bueno, la van a regresar bueno, y van a andar bien que toda la bueno, vida. Bueno, ponle que no, el levantón, porque estamos hablando de cosas fuertes. Sí, pero ni el que te envenene el alma, que. No, no, eso no, no que nada de quebrar, nada, pero el. güey okay. el que te dice: Yo mando a gente a que le rompan los vidrios de su carro. O sea, como que en el fondo es, lo sientes como es mi carnal, me apoya. Sí, y en el fondo dices. No, en, se el fondo, lo merece en el, el fondo, todos lo quisieran, en el fondo. Y si no lo quisieran, lo quiero tener. Para ver si un día lo necesito, aunque sé que no lo van a necesitar, pero quisiera tenerlo para luego decir, yo tengo amigos que me dicen, lo golpeo. Yo les dije que no. O sea, por ahí va. Porque Ajá. hay mucha gente no dice, mi, no, mi, mi papá es ministerial y él me dijo, se enojó y quería ir por ellos a, levant, a sacarlos de su casa, pero pues yo, mi mamá dijo que no. Entonces eso, como que la gente se siente segura con eso, como que respeto. Sí, es ahí, güey, El ministerial, pero lo quieres tener aunque no lo uses. Ajá. pienso de que todos quisiéramos tener, pero que sea verdad, que no sea un amigo psicón que nomás diga que yo oh, está como un güey que dice no oh, ahorita con una pinche llamada ya, una llamada en las camionetas? ¡Chingama! ¡No es porque no tengo saldo, pero ahorita así sí, güey, hijos, somos, no, se le salió, o sea diciendo que no, pues, entonces, ¿usted no? Todo la vida conió eso y el día que se ocupaban... dijo no, ¿usted no es pues no, no, porque no tengo saldo, güey? Si no ahorita marcara por, por una no más, llamada, no porque el hombre me dijo que hoy iba a andar ocupado, güey, es que que no es, lo molestáramos, esa, es que esa famosa frase de una llamada Ajá. Yo, con una llamada, arreglo todo. Todos quisieran tener ese poder. Y deja tú de lado la violencia. Que vas a un restaurante, que la muchacha te cayó mal, que, te, que tú quisieras. Ven, despídela. O ándale, culera. A a alguien que te ha hecho una cosa fea que tú quieres, te gustaría imponer respeto. Ajá. Que la corrieran. Oh, sí, pues que la corran, pues, o algo, de que decía, ay, güey, que llegó, que no sé, fue, habló con el gerente y el gerente salió a la corrió. O sea, todos quisieran eso, güey. Sí, el o, poder. o por ejemplo, como dices tú, que, que llegaras a un lugar y digan, no, no hay mesas. Ah, pero es fulano y tal, ah, no, 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 y sacan una mesa de donde pueden y. Se la sacan del culo, pero te la dan. Sí. sí. Pero yo y, pienso no, que sí. todos quisiéramos tener eso, el poder. De, ol, ol, dejando de lado la violencia, sino de, a, tocando los temas como de, despídela. Oye, no, 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 Usted, este güey me, me insultó y ya no lo quiero ver aquí, ya no quiero que me atienda a él. Así, ah, pues como tener ese, eso no. Luego dice un camarada mío que tiene mucho dinero, no, ya como tienes dinero ya no quieres el dinero, quieres el poder, dice. ¿Por qué te sirve el dinero ese? Ya quieres, quieres estar conectado, estar relacionado con el gobernador y que... Sí. Ya ves con lo, la típica frase. Es que es amigo del gobernador y le perdona cosas, así. Como que todos quieren eso, güey. Todos andan sí. en busca de. se alucinan, pues. O, o quieren decir, sí, Es que es típico que tener amigos malandros, políticos, o amigos muy famosos. O artistas muy famosos, güey. Porque yo he escuchado hasta malandros. Y a mí, mi amigo es este. Susana Zabaleta es mi amiga. Pues mi amiga, o no, de... pues sí, Joan Sebastián, Ay, mi compadre. Pero, Sebastián, dije Sebastián, Susana según... Zaboleta, porque traíamos en la mente entrevistar a la chava esa. Señora, pero está la bien sé. jugosa. <laughs> no, no, mi amor. No, no sabe cuántas le he dedicado. No sabe ella. de sexo por el lágrimas. Sí, que me perdone porque es una dama y merece todo sí, mi respeto. Es una pero... dama ella ha logrado que yo se las dedique la voy a tener un día sentada aquí güey porque nunca le lo? he dedicado una lolita Yala, la güey <laughs> porque no me ha dado motivos ni para la, que le dedique ni a la Esta Silvia Pinal. Lo... no ni a ni a ni a Andrea Legarreta güey es una a ver dime actrices a las que nunca se le dedicarías una puñeta yo Andrea Legarreta por ejemplo no, no sé por qué wey. no está muy chula pero no me imagino yo Andrea Legarreta no no güey Patricia One Patricia Pati Chapoy, güey, no, no, no me veo alguien en la vida, güey, que diga, se la voy a dedicar a Chapoy viendo la tele, Imagínate que le agarran así el copete, güey, y se lo estás echando así en el fleco. Pa, 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 Erika Buenfil, güey, no, no me veo echándome una puñeta, dedicándose a Erika Buenfil. Y sí, tú hablas, hablas de esas actrices que la gente, ay, qué hermosa está, y a mí no me gusta. Mira, una que a mí me, pues, me, me volvía loco así me me, 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 me así la, la, ah, como sí, el Hulk. Sí, güey, no, no la pinche verga se me quería desprender del cuerpo sí. como como cohetes. Sí. El, dame pinche. Sí, como la pinche loquita histérica. Una que se llamaba Altair Jarabo, güey. Me se, gustó. Una güey. Ya que está, me... ya está, grandecita. Ay, el chavito. <risa> <risa> este, pero me enloquecía, güey. todo que googlear. Y, bueno, y me... de Doña Florinda, ¿no? <laughs> Fíjate que no, güey. A, a mí se me hacía bien guapa o bonita, güey. La Chirindrina, la actriz María Antonieta de las Nieves, ¿verdad? Pero pues uno, ¿viste esa serie de los setentas? Este... Te, te da, da culpa. Dices, nah güey. Ya es una ruquilla, güey. O sí, sea, para uno. Sí, sí, sí. Claro. Oye, entonces, estamos hablando el tema ahorita de los, de los amigos. Ajá. Que son los que te envenenan, güey. Por eso bien dicen que los amigos que te, te incitan a la droga. ¿Alguna cosa que hayas hecho por culpa de un amigo que digas, a Chile, güey? Yo ni era así, güey. Lo terminé haciendo por un puñetazo. Por ejemplo, yo, tomar. Yo no tomaba, güey. Y empecé por un puñetazo de empezar a tomar. Pues, a, pues eso. a La sed de venganza. La sed de venganza. Sí, de... de, de pues, pues pégale un vergazo, sí. Así, o sí, hazle eso, sí. Así, ¿sabes cómo? Sí, yo mismos, te ayudo, güey. No yo pelo. te ayudo, yo, tú dime. O, 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 el güey no entra. De aquí no va a pasar la línea. Y, 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 y que sí pase. ¿Te la crees? Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero luego, ¿qué pasa después? Y dices tú, no, pues estos no te van a cuidar la espada todos los días. Sí, güey, pues, ya vas a ir a un asunto y ahí te lo topas. Sí, Entonces, tío, ¿por qué? Porque esos, ya te digo, ellos son los que te dan esa seguridad. Y no está bien, güey, la neta. Yo no hay nada mejor como mejor, no, no problemas. Que hay una bronca ya te abres. No, que tú, sí, yo soy, güey, pues, sí, no hay pedo. Ya si te tocan pues ese ya es otro asunto, ¿no? Que ya te, ya te dan un golpe, pues sí tienes que defenderte. Oye, pues. ¿te que dijiste tablazos? Me acordé de un video que se hizo viral en en WhatsApp, pero hace como ocho años, güey, es un chingo, güey. Que estaban como en una casa de seguridad, unos vatos encapuchados, güey, y te dan una tabla, y a un vato que, pues, ahora Dios, ¿qué habrá hecho, güey? trae una playería y ya sin calzones, sin pantalón, así las piernas y las nalgas pelonas. Y le dan un tablazo. ¡Papá! Y el vato brinca y patalea bien machín por el tablazo. ¿eh? Y se le sale la mierda. Y, el, y la mierda, pero parecía la cola de Goku. Así, bien largo, el pinche mojonzote. Así. Pero, güey, ni siquiera que el mojón salió poquito despacito. Así, no, no. Así la pinche ristrona. Así, pues, de acá, estaba, no? no. Era como en una... Se estaba robando las monedas de las tragamonedas. No sé. Que le dice. Yo no Eso lo... es lo que le pasa a quien le roba a Leonardo. Ay, me hice el baño, güey. Me hice el baño. ¿Qué dice? Sí, pero... Ese, ya no está ese video, güey. No, hizo una cacota ahí en la... Y luego que hay me da otro... Envidia, hay, hay, sí. <laughs> hay, se hay, 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 hay otro donde está un güey con unos que le... está con los, con los calzones abajo, pero tienen, tienen calzones de mujer puestos. Y le están pegando tablazos. Dice, ¿por qué le estamos pegando? Porque me metió a robar unos así, con las manos así, a los que me escuchan en Spotify, así como... ¿Cómo se llama esta posición? Pues detenido, de manos en la nuca. ¿Anda de manos en la nuca las dos. ¿Por qué, ¿Por qué estamos golpeando? Porque me metió a robar unos calzones. Y nada más te queda robar los calzones. Y nada más, ese señor, nada más los calzones me queda robar. no Y paz, y dan otro. Y se, o sea, <laughs> así como, se nota, güey. Pero le pusieron unos calzones, güey. Por andar robando calzones, güey. Es que es una enfermedad ese pedo. ¿A pero, te ha tocado. A, pero mira, ok, vamos a, a, a esa parte, güey. Yo, cuando estaba más chavito, Ajá. La, la cura de, de. Yo tenía unos 8 años, 10. No sé cómo sea aquí en Monterrey o en otras partes, pero en Mexicali, cuando recién abren un fraccionamiento, las casas de Infonavit son pues casas, no, todas son iguales y pues cuando te las dan. Pues tú puedes at atravesar de, de la calle pasando entre las casas. Porque sí. no tienen cerco, ¿no? si sí, me voy a entender. Sí, nomás construyen la casa. No construyen las Construyen todas las casas, pero tú puedes... O sea, en vez de que te rodees la cuadra, te puedes atravesar entre las casas. Por el, sí. Porque tienen sus pasillitos. Por pasillillo. Pasas por ahí, pero, pero estás atravesando por la casa del vecino. O sea, no, o sea, no está bien que te metas por la casa de tu vecino, pero pasas por ahí. Sí. A lo que voy es que... Cuando te vas a tender tu ropa, pues ves todos los tenderos de todos los vecinos y todos los tenderos de los vecinos se comunican. No sé si me tocan entender. Sí, claro. Okay. Ya después pasan los años y ya acercan todos y pues ya ya tienes tu espacio y ya no, ya no puedes. pues. Pero con todo fraccionamiento nuevo pasa por, por esa parte, de la gente que se, se atraviesa por tu casa porque pues no quieren rodear y pues pasan por ahí. Pues por ahí. Hay muchas casas abandonadas y, pues, sí. y mucha gente no se ha ido a vivir ahí. Me acuerdo que había unos güeyes que se dedicaban a robar calzones. Pero ya estaban grandes. Yo estaba... Yo tenía unos 11 años o 12. Pero ya eran cholos, güey. Yo me acuerdo, güey, que ellos robaban los calzones y pa' güey. Pero se los robaban lavados. Apenas sucios. <laughs> ese es el chiste, güey. Pues no, no. Es Pero que... Traían es, jugos no, es, que sabor. es que agarraban la ropa sucia, güey. ¡Uh, mi amor! La, la ropa sucia. Entonces, déjala un ratito en el sol <laughs> para que fermente con madre. <risa> Entonces, <risa> yo la verdad, güey, nunca le hallé el... ...gusto... ...a eso. No. Así como los... Yo he visto que los hombres... ...tienen el gusto... ...por chupar pies... Sí. ...por ver fotos de pies... Por, ...por... oler calzones. A mí nunca tuve... ...esos petiches raros. No sé si esté bien o mal. Pero sí me acuerdo bien... ...que iban a robar calzones... ...inclusive... ...ay, ay... ...tienen un chingo de calzones. Y un güey quizá... ...que se acostaba con los calzones... ...así, así. Digo no, que está, está enfermo. Decía, estos son, eh, estos son los de la celeste, estos son los de la, las chavas de ahí de la, de, la, de la colonia, pues. Sí. De hecho, yo en Japón conseguí un calzón, pero yo nomás por seguir la cura del calzón. Una japonesa me bailó un privado y la, en la experiencia, hay cuenta que en Japón venden calzones en esas máquinas de, de, de sucios, pues. Ajá. Con la foto de la chava que se los puso, pues. pues para leerlos, pues. Y, y, y entonces, ahí me bailaron un privado en Japón. Y la chava, pues, me bailó y todo. Yo, man, pegando mano y todo. Y la morra se baja el calzón. Y tú le echas en la bolsa y te lo da. Mira, un detalle, un souvenir. Sí, y, e, e, e hizo un unboxing del calzón. Lo abrí y todo, lo inspeccionamos. Y, y se tenía como donde va la, la tanguita. Sí, en la panelita. En, eh, es que es como un triángulo, ¿no? Sí, sí. Y yo lo miré. Uf. Y e, hicimos, más no sé, no tengo el video. Tenía ahí chiclosito. Sí, estaba como uh, blanco, güey. ¿Por qué se pone hombre. así, güey? Hombre, yo lo masticaba, haría unas tres horas. No, pues estaba soltando lágrimas. La ¿Sí? pepita andaba triste. Estaba, sí. eh, bueno, ese momento no lo noté, pero ya cuando hice el unboxing, o sea, abrí el calzón y todo, sí se le miraba que tenía ahí como... Melcochita, sí, la... la como la, la, blanquito, como... así como amarillito blanco. Ah, amarillito ya es clamidia. Ahí está, cabrón. <laughs> ¿Qué es clamidia? No, no. Que sale pus, pus así de las, de las, este... Fíjate que sí me dijeron eso. Yo lo, toqué con, yo lo toqué con la, con la pluma. Ajá. Con la con la pluma. Mira, no me va a no, la... pues uno. No, olida. Fíjate que a mí sí me gusta oler calzones, pero de la vieja que tengo enfrente. Que... Y luego antes, antes de entrar a atacar, agarras el calzón. La, la miras a la vieja y agarras el calzón. Pinche Ay, bueno. Rico, pero Ay, la vieja, güey. No, qué pinche calzón. Tiene cuatro días en el bote, el cesto la ropa sucia, y la vieja capaz se le salió un chorromeado, así que nada. O sea, hay nah, en vivo, pero hay gente que sí, igual lo de las patas una amiga vendía fotos de sus pies muy bonitos este y me dijo que le pedían do, eh, calcetines y como no le olían los pies se quejaban eh pero quiero unos que huelan se los ponía todo el día y no olían suficiente no güey es que para un compa no o sea un compa güey se los pidió wey. que el vato se, se los mandó bien y encantado el cliente No qué manches así. qué rico sí bueno mames... sí sí es lo que yo, yo me imagino que yo pienso así como esto de los calzones que entre más cochino, mejor. Sí. A mí me dijo el. Excepto eh, caca. La yo, yo no pues creo. quién sabe, porque ¿tira? a mí me dijo el brujo. Un brujo. Ajá. Si quiere hacer el amarre una persona, tráeme una prenda. Tráeme lo más asqueroso. La brujería es asquerosa, es cochina, eso es suciedad. No, no existe la brujería limpia. Es La brujería blanca, de que una velita con su canelita y la chingada. La brujería pesada. Es agarrar a la foto, embarrarla de aceites y esto y grasas y todo, y todo dejarlo cientos días ahí con un paso de carne y que huela feo, o sea, esa es la brujería en verdad. Órale. Y el calzón, entre más apestoso esté, mejor dice, y si metes puedes traer mierda, mierda mejor. Porque esa es su, su naturalidad, su, lo más natural que Y viene de adentro. Viene de dentro de este, por eso digo, tú qué te gusta esa onda de la brujería eh, a ti. Fíjate que no, pero sabes que una cosa cada vez tengo más conocidos que me platican y me dan sus buenas referencias yo no he ido no creo ir pero sí acepto que he visto las mejorías en esas personas les ha ido bien machín últimamente se ha puesto mucho de moda este onda de la santería cubano sí exactamente. ya ves que los los, los estos collares que la gente trae sus collares los o bueno, sí, de bolitas ele, y elecos, ele que se llama, me parece. Sí, y verdes con amarillos, ¿sí? Sí, pues cada uno tiene su significado, entonces eh, Y me he dado cuenta yo que estuve en Cuba, que a mí me hicieron una limpia allá en Cuba y todo ese pedo y que sé cómo se inician y todo, todo todo cómo es cómo es la onda, ¿no? Ajá. Aquí no lo hacen como en Cuba, yo me fijaba que muchos güeyes de aquí, Mexicali, que se si quieren hacer santos o que van a hacer a, a iniciarse van a Cuba o van a Guadalajara con un chamán muy famoso. Pero aquí el humor, eh, los morros, las collares los venden en el tianguis, en los morros los comen y los ponen nomás. De novedosos, sí, como amor. cuando las gorras Ed Hardy y los rosarios, así sí, como, como ya, como si fuera. Sí, pues, como si fuera una moda y en realidad uso. los rosarios, pues era el buchón que le pedía de, a, pues, a Dios, ¿no? Pues, sí, ¿sabes? a, me, a me, San Judas. Sí, que mi me mercancía, y que la mano, mamá. es mamá. mi pecho, San Juditas. ¿Te acuerdas de canción? Y últimamente <laughs> hay, hay de todo, güey, ahorita de. Este, de Santería, la Santa Muerte, ya ah, todo el mundo le reza todo, güey. Oye, la Santa Muerte, ¿verdad? Yo le yo tenía miedo a esa onda porque, pues, yo no sé qué onda, pero cada vez hay más gente que, que le profesa. Y este. Yo, y... yo, el primer acercamiento que tuve fue ah, con la Santa da... Muerte, güey. Me dan chingo de miedo, güey, porque yo no sé qué onda. Porque fíjense que ahí me dijeron... a ti te marcó la Santa Muerte, me ha dicho la gente. Porque la primera hechizo que hicimos nosotros, güey, en un video lo conté. Yo tenía como unos 10 años, güey, 11. Que le hicimos una amarra a, a un amigo. Para Ajá. que le aflojara. Mi amigo lo quería hacer. Y el librito era de la Santa Muerte. Y, tú, y como no teníamos la estatua, conseguimos un, un dibujo, pues. Y pues le hicimos. Y yo, yo hice el rezo, pues, porque le dio miedo. Y sí funcionó, güey. Por eso me, a mí, a mí, a mí me han dicho muchos brujos: Tú tienes el don para que lo que quieras se te va a hacer realidad. Tú querías que tu compa estuviera con él y se te hizo. Y, si, y en tu vida me dice, se te van a cumplir lo que tú quieras. Y se me han cumplido. Entonces yo pienso que a lo mejor sí si tengo el don a la O verga. sea, tú, tú le entraste hasta eso de la santa muerte. Yo ni en la ouija he jugado, güey. <laughs> pues pues yo, yo pienso que si desde el principio tú le pediste a Dios y Dios te cumplió, ya no te debes de cambiar de bando, pues. Sí. ¿Por qué? Porque ya te cumplió Dios a ti, pues. Tú le pediste yo yo me mi mamá de la verga. Y sí y así fue un milagro. ¿Qué haces en la santería? ¿Qué haces allá eh, con…? Que es que hay tantas... Hay cosas que me preguntan a mí. Yo tengo un, un tatuaje de un ojo, güey. Ajá. Y me dicen que sí, que la masonería... Masones. No sé ni qué vergas es la masonería, güey. Ajá. Y ni me interesa saber, güey. No me interesa saber qué es la masonería. Entonces, tienes muchos ojos que los iluminati. No sé ni qué son los iluminati. No sé qué es eso, güey. A mí me los... gustó y me lo puse. No, nada de esas cosas. Entonces, hay, mucha, hay muchas religiones que en la masonería... ...pero yo sí siento que sí le debe ser fiel a tu religión, güey... ...si tú eras, si tú eras santero, pues ya no te, ya, ¿para qué traición? Pues ya, no te muevas de ahí... ...pues ya, tú eres santero toda tu vida, toda tu vida vas a ser santero... ...a mí me dicen... ...que, que, yo con lo que te dije de la, que hicimos eso de la santa, lo conté, güey, tiene 11 años, güey... Ajá. ...y a mí no me inculcaban religión, nada de eso... ...pero siento yo que como ya tuve ese acercamiento... ...si voy a creer en algo, pues va a tener que ser en eso... Sí, digo, y si, y si te dio un resultado Obviamente. Yo. ¿Por qué? Porque hay que tener, hay que serle fiel a, a lo que seas. Si, por ejemplo, volviendo al tema de nuestro amigo este eh, Camilo, Ajá. El que, él todo lo que contó, o sea, de, lo menciono ahorita porque es lo más reciente, mi podcast más reciente que está teniendo éxito ahorita. Sí. En todas las partes andan hablando de ese vato está y todo. Él dijo yo no puse mi gente, o sea, a, 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 él hacía cosas ilegales, pero era leal a su gente. Y toda la gente que he conocido, güey, mi amigo el Santero, señor Sebastián, que es Santero, ese güey le es fiel a su religión, güey. Él si le saca a sus alas con un chiste de que, ay, que, que, ay, que babalá, güey, se enoja, güey. Sí, pues, ¿cómo no? También tengo otro amigo que se llama el, el Padrinito Toys, ese es Santero él. Su papá también le mando saludos. Si tú llegas a hacer un comentario que, ay, así que, i, 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 acerca, haciendo chiste a su religión, se van a molestar, güey, porque le son fiel a su religión. Yo soy sobabalado, soy santero y no te metas. Sí, y digamos lo que no lo hacen por moda, sí, ni hija, por beneficiarse. Okay. Que, ya, y te beneficio? das cuenta de que ellos ya creen en es santería, eso. no andan de que, bueno, pues ahorita soy santero y mañana la Santa Muerte y pasado a Dios. Ajá, buscando ver dónde me va mejor todavía. Sí, mí, yo, 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 eso es lo que yo creo. Si ya le eres ya fiel a, a eso, pues dale fiel a eso, ya, güey, toda tu vida. Porque, al final sí. de cuentas, pues, cada quien tiene sus creencias, ¿no? Tengo una amiga, compadre, que fue a vale, esas... perdón. Y, y aplica para los católicos también. Si eres católico, ya toda tu perra va a ser católico. Nada ¿no? que... Yo iba a la iglesia. Ah, chingas a tu madre. Ahora vaya a la iglesia, culero. Vaya, par... la morra. Es que yo iba a la iglesia cristiana y que a danzar, pero el pastor... Ya no voy. No, no. Ahora... ahora, si yo conozco, tengo un amigo que iba a la iglesia. Ah, no. Pues, ahora vaya, culero, digo yo. No me hable hasta que no vaya. Es que hay gente que se desilusionó de cierta religión. A lo mejor empezaron bien chiquitos y nunca vieron nada. Pero que se vaya, cambie. <laughs> Qué culero sí. soy. <laughs> sí, güey, pues darle chance de encontrar el camino. Digo, una amiga muy, muy religiosa y todo, y le iba mal, güey. Le iba mal, yo fui testigo, le iba mal, y empezó, fue con, con un brujo allá en no sé dónde. Aquí en México. Oye, pues el brujo le hizo una limpia. Yo le dije, eh, pero qué limpia, güey. O sea, ¿cómo? No, una gallina, güey. Una gallina. Y dijo, yo dije, no, yo no vi la gallina, y dijo. Él me dijo que iba a usar una gallina. Ah, ok. ¿Tú no la ves? No, yo no la vi. Ah, bueno. O sea, tío, es como que me andaba animando, güey. Y hice hizo una limpia. Dijo, no, no, ¿crees que nomás es así cinco minutos de que ya estás limpia? Dijo, no, dices unas cosas y haces otras cosas. Por ejemplo, un amigo en otra ocasión dice que caminó sobre brasas. O sea, todos tienen como que su, sí, su, sus algo. métodos. Ah, y lo metió a un río mi amigo. Oye, oh, yeah. entonces mi amiga, pues de que le iba mal de la chingada en su vida, de repente chingo de lana, buenos pretendientes, muy buenas opciones de trabajo... Eh, muchos, muchos, este, pues no puedo decir bendiciones, pero pues sí, muchas sorpresas buenas. Güey. Oye, y, y te digo, y otro compa igual me contó de que fue con un brujo y que desde que llegó el vato le dijo: Tú vienes por esto y esto, y yo, ay la madre, esos matones, güey, que están si <laughs> ni llego ya está soltando vergazas. Oye, igual, el, el problema con el que fue. Se solucionó. Pero dices tú, híjole, dan ganas de ir, pero no, yo soy bien gallina. Güey. Yo creo en Diosito y ahí me voy a seguir un ah, ratito más. Pues no, siempre pues, de ya, da, ya Porque yo pienso, yo pienso que a Dios no le va a gustar que chapulines Ya sé, güey. Yo soy bien cobarde, güey. Pues de ese pedo de que, de que no sé, vaya a hacer algo malo. Bueno, que para Dios sea malo. Y luego digo, ay, no, ya, ya, me, ya me arrepentí. Ya vengo otra vez con Diosito. Y creo el pinche monstrillo o, o demonillo que yo invoqué. <laughs> digo, eh, ¿qué onda, culero? ¿Dónde vas? ¿Ya te vas acá a caer este labio? Sí. Digo, ay, güey. Venga tú, madre. <laughs> eh, no, yo soy culo. Pues sí, yo, yo pienso que pues uno debe de serle fiel a todo eso. Este, ahorita que dijimos de chapulinear, te mandé el, el audio de WhatsApp. ...el de que yo no traicionaría a nadie que no se lo hubiera merecido que dice ah, sí ¿no? uno 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 tiran, tirándole verbo a la, a la novia de de un, la, compa. de un compa de que pero que pero es tu amigo ¿no? A ver déjalo despongo el pedacito güey ¿ve? sí güey si no, y, y es que uno cuando quieres llevarte la, a la ex vieja de tu amigo Ajá. te haces ex amigo en caliente. Oye, pero esto amigo, no, bueno, o sea, amigo amigo, no, o sea, sí lo cotorreo, pero porque pues nos juntamos en la misma bolilla, pero a marano es, de hecho, el día yo casi ni hablamos, o sea, y de hecho el vato a mí me... yo le traigo ganas de hacer un chingo porque el vato un día ya ya ya. Rencilla de. ¿Todo por qué? No, no 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 tienes el TikTok ahí a la mano, güey. Eh, ah, ¿se te borró la conversación, va? Sí, güey. Oye, todo... güey, ¿dónde tengo mi pinche iPhone, güey? Ah, está acá. dije por Sí, porque yo sí vi que cambiaste de teléfono y ya no supe qué pedo. Sí. Es que lo, lo... Lo dejé allá. Ah, es que no le dijimos a lo de la producción. A lo Ajá. de la producción. Eh, hey, pásame el teléfono. <laughs> la gente. Sí, el floor manager está dormido. Sí. A ver. Un audio de los chapulines cuando andan queriendo justificar sus chapulineadas. <laughs> que no lo ni lo conozco al vato. A ver, aquí está el audio. Este que te han mandado... Ay, Chayran, man. Sí, aquí está el video. Ahí está. Nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiendes? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y... <laughs> eh. O sea, este es un, güey, es, un, es, un video, es un video de un güey que yo... Yo tirándole el, 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 el teo de la novia de mi, de mi compa. Ajá, güey. Yo nunca he traccionado a nadie. O sea, te estás acá... Eh, con... Oye, y, y cuando los culeros... Yo, yo no lo he hecho, pero... Cuando los culeros quieren hacer quedar mal... Al, al vato... Para que la vieja afloje más. Como diciendo... Oye, no, de hecho, sí, yo sé que cortaron, oye, pero como quiera él te engañaba. O sea, yo, 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 yo me daba cuenta que él te engañaba con muchas. No, hombre, yo te quería decir, chingo de veces estuve tentado en decirte, pero, pues, ¿por qué me meto en lo que no me importa? Porque yo <laughs> no veía contentos al final de cuentas. Yo te yo ve que te iba a hacer sufrir más yo si te decía la verdad, pero mira, ahora que ya no están juntos, pues yo te puedo contar todo lo que yo sé, ¿verdad? Digo, igual si nos vemos para platicar, te cuento todo. <laughs> y ya planteé la plática ¿eh? Sí, en Pini, al bajo, bien tú y, y jugándole la chompa. Tú, tú eres muy bonita, tú no te marías. Es eso, yo no sé por qué él se, se portó así contigo. Si tú eres una mujer muy hermosa y mira y le chingada y ahí moldeándola y hablando mal del otro culero. No yo, no, yo nunca he sido así de mierda. Sí, sí, he chapulineado, pero así nada, hablando pestes de otra persona, nah. Yo hablo bien de mí. Pues bueno, hay que hablar de los chapulines en el próximo episodio, gente. hombre, toda la gente son chapulines, van a estar bien atentos. Bueno, mi gente, pues esperen el próximo episodio de la chapulineada y dejen su like si quieren más podcast con el compa. Sharon Man y los temas y todo estamos bien al pendientes. Sale mi gente, pues nos vemos. Adiós.